Este segmento de Despierta América es presentado por Marshalls, con las mismas marcas y estilos de diseñador que las tiendas más caras, pero sin lo caro. Ven a Marshalls y nunca pagues más por darte lujo. Comadres, amigas, pongan mucha atención porque esta es la mejor época del año para combinar así una variedad de colores, atuendos y accesorios. ¿Y sabe qué? Aquí está alguien para enseñarnos algunos looks y estos trucos llenos de glamour. Nos acompaña Carmen Ordóñez. Bienvenida, Carmen. ¿Cómo estás? Hola, Carla. ¿Cómo estás? Bien. Pues tú estás muy bien con esa barriguita linda. Escondida un poco con el negro. Ay, esperando, bebé. Felicidades, mi corazón. Muchas gracias. Oye, nos trajiste las tendencias que vamos a ver esta temporada. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver? Exactamente. Bueno, este otoño estamos viendo varias tendencias, pero es importante que las mujeres sepan que no hay que gastar mucho dinero para estar a la moda. Y es que en Marshalls puedes encontrar prendas de diseñador de esta temporada, las mismas que uno encontraría en una tienda por departamento, pero por hasta un 60% menos. Ya vio todo lo que uno se ahorra, pero entonces vamos a adentrarnos en el tema. ¿Qué color, texturas, temas vamos a ver en esta temporada de otoño? Sí, bueno, estamos viendo bastante los tonos gemas y solo porque terminó el verano no significa que tiene que acabarse el color. Uh-huh. Y aquí tenemos este vestido en color morado de manga larga con detalle en la cintura. Y el vestido se puede usar solo para un look casual, pero como pueden ver, es perfecto para salir de noche. Siempre con espacio para agregarle accesorios que le van a dar carácter, como este cinturón en estampado animal o unos tacones con textura punzante que, como pueden ver, andan causando sensación. ¡Wow! Oh, yo quiero ese vestido, ¡qué hermoso! Le queda, claro, no se lo va a ver igual que a la modelo, pero lo quiero. Está, me encanta. Espectacular. Está divino, me fascina. Y este es uno de los colores que se ve también, sí, mucho esta temporada. Los morados, los morados, los verdes, azules, y le queda bien lindo. Perfecto. ¿Qué más nos tienes para el día de hoy? Claro, bueno, y toda la vibra llamativa no es solo para las que andan de vestido, también pueden lucir blusas trans lúcida, como la que vemos acá de manga larga, y esta es un color naranja cobrizo y tiene doble bolsillo, y claro, lo combinamos con los siempre fieles pantalones skinny negros que hacen maravillas para todo tipo de figura. Precio. También le dimos un bolso en color mostaza y las mejores amigas del otoño, que son las botas altas de cuero. ¡Wow! Y lo que hace fácil estar a la moda es que, mientras que otras tiendas departamentales solo reciben mercancía por temporada, Marshalls recibe más de 10,000 nuevos artículos cada semana. Ándele para escoger, señora, ¿ya vio? ¡Qué sí. bueno! Me encantó. También este me lo guardan por ahí. Claro, hay que hacerle una nota para Carla a todos los... No te conviene venir hoy. Para Gira. Oigan, ahora fíjate, una de las cosas que nos preocupa durante esta temporada es que uno a veces se tiene que poner ropa muy gruesa o muchas capas, y luego empezamos con que, ay, no me quiero ver gordita. Claro, sí. Bueno, y una de las primeras cosas que llegan con el otoño es la temperatura más agradable, pero no significa que hay que ponernos capas y capas. Pero aquí tenemos un blazer rojo que es fabuloso y lo combinamos con un vestido negro que ayuda a cubrir de color, pero siempre acentuando la figura y conservando la figura. Y también le quisimos dar un toque sexy, así que le dimos unos botines de estampado animal, que también este otoño vamos a seguir viendo que está bien a la moda, y también un bolso de cuero negro. ¿Qué y esto quedaría perfecto, digamos, para el trabajo o para salir. Para Despierta América. Sí. ¿Verdad? Eso está como perfecto para hacer el programa. ¿Poco no? Claro. Ideal también. Oye, me encanta. ¿Algún consejo que quisieras darle a todas las mujeres que nos están viendo que tomen en consideración para este otoño? Bueno, siempre los colores. Así no hay que, porque llegó el otoño, no significa siempre el negro o el gris. Sí. Y bueno, y también las capas. Y con esto podemos ver que las capas continúan con un tono refrescante y joven en otoño. Aquí tenemos a nuestra bella modelo Carolina, y ella lleva un top en color hot pink, como estábamos hablando los colores, en estilo peplum, y le agregamos una chaqueta de cuero negro para darle un toquecito de personalidad. También quisimos acentuar en contraste los colores y le dimos un pantalón en color claro, y también esta bolsa cruzada ayuda a complementar todos los tonos en este bloque de color, que también los bloques de colores van a estar bien de moda este otoño. Ahí lo tienen, ni más claro ni el agua.
Bloques de color, capas así muy chanchualonas. Estamos viendo también los vestidos de un solo color, en este caso morado, color gema, claro, color también tierra. Los estilo peplums, estos como ese top. Aparte ayuda muchísimo a acentuar un poquito más las curvas, sí, ¿verdad? Este estilo. Exactamente, como... especialmente las mujeres que no tienen curva, ese es el estilo perfecto. Nosotras, yo me apunto. Oye, muchísimas gracias, Carmen, gracias por estos consejos. Ti, me encantaron. Carla. Y no. Muchas bendiciones con ese bebo que viene en camino, ¿eh? Muchas gracias. Ya gracias, está famoso el baby. Sí, ¿verdad? Ya es famoso. Gracias, chicas, se ven guapísimas. Me guardan todo eso al salir, ahí lo dejan colgadito. Yo sé que Ana Patricia también lo quiere, pero no, es mío, Ana. Vamos con usted, muchachos. Ay, Carlita, comparte, mi hija. A mí me quedan los vestidos y si no le agarro por aquí, yo sé coser, tengo máquina. ¿Sabes que yo me hacía Patricia? Ropa? Sí, de verdad. Sí, cuando iba a la secundaria yo me hacía chorcitos y blusitas. Porque mira, mi abuelita bueno. Y mi mamá hacen ropa. Mira, qué bueno. Le puedes, tú sabes, ¿a quién le puedes confeccionar algunos vestidos? Y sé que le van ay, a no quedar me digas muy que a Meche. Bien. No, a Meche no. ¿A quién? A la chiqui más baby de Los Ángeles. Ella sí. Mi querida Stephanie, porque ese es su nombre. La chiqui baby. Saludos, good morning.